En el momento en que se abre una investigación, desde el primer día que se anuncia la apertura de una investigación, se establece en el Estatuto de Roma que la Corte Penal Internacional puede pedir dos cosas: una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Y se puede solicitar si los crímenes continúan sucediendo, si cree que puede haber obstrucción de la justicia o que la persona no va a comparecer. Yo te puedo decir que en el caso de Venezuela, los crímenes no solamente continúan sucediendo, sino que continúan sucediendo de forma igual que lo que antes de que se supiera que la fiscal jefe quería abrir una investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como instituto? El instituto que lleva más de 500 casos de torturas individuales en la Corte Penal Internacional. Nosotros como instituto vamos a solicitar la acción de aprehensión de Nicolás Maduro y de su estructura de mando. Y la vamos a solicitar primero porque los crímenes continúan, porque en este momento mientras nosotros hablamos y mientras la mesa de diálogo allá en México están tomándose el cafecito juntos y Molly peleando para que la escuchen, ¿verdad? Están sucediendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El DGCIN tiene más de 100 personas detenidas desde los últimos 15 días y nadie sabe quiénes son y quiénes están abarrotando esa celda y esos sótanos. Y los presos del interior del país, de las cárceles del interior del país, como dice Molly, bien, como dijo Molly, murió uno, acaba de morir uno por enfermedad, por falta de asistencia médica, porque son crueles y viles, ¿verdad? Esos crímenes continúan en Venezuela. Entonces, la primera acción que va a hacer el instituto una vez se abra la investigación es solicitar las órdenes de aprehensión internacional con todo el derecho del mundo, porque bastantes pruebas que tenemos para demostrar que los crímenes siguen sucediendo. Eso es una de las acciones que pueden suceder y que son muy importantes, Richard. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar el primer día que se abra la investigación, pero yo creo que hay que luchar para que eso suceda, porque es la Corte Penal Internacional la que puede dictar órdenes de aprehensión a personas en funciones, a mandatarios en funciones. Cadena de mando. La cadena de mando, la Corte Penal no juzga a mandos medios ni bajos, juzga a altos mandos. Y juzga a altos mandos porque es el máximo tribunal mundial. Es decir, ella no va por quien ejecutó el crimen, si esa persona, si se está estudiando un solo crimen, no. Recordemos que el crimen debe demostrarse que es sistemático, debe demostrarse que es continuo y que no hay justicia en el país que lo está ejecutando, ¿no? Entonces, ¿qué juzga la Corte? A altos responsables. La inducción. Quien induce el crimen, quien la ordena el crimen, quien ejecuta el crimen desde la alta autoridad y quien omite denunciarlo. Yo siempre he pensado que no pasará de más de 15 personas los que van a ser posiblemente juzgados en el caso de Venezuela. Y esa cadena de mando comienza por la cabeza de Nicolás Maduro, continúa por el vicepresidente o la vicepresidenta de la República, porque a la vicepresidencia está junta el SEBIN, responde el SEBIN, continúa por el ministro de la Defensa y el ministro de Justicia, continúa por el fiscal y el defensor, continúa por aquellos altos responsables como el director del DGCIN y el director del SEBIN, los jefes de investigaciones que son los que ordenan las torturas directamente dentro de los centros de detenciones policiales y militares, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo, pues el fiscal general militar, el fiscal de los distritos donde se hayan cometido más torturas, los jueces, es muy importante hablar de esto, ¿no? Porque los jueces y los fiscales que llevan los casos, que son tan conocidos, porque solamente son un grupo a los que escogen para que todos esos casos caigan ahí y se haga la justicia que quiere Maduro, ¿verdad? Esos jueces y esos fiscales creen que no van a ser responsables. Todo lo contrario, porque están señalados por sus propias víctimas, están señalados por sus familiares. Así como hay en este momento de los altos cargos, personas como Hannover Guerrero o Christopher Figueras, que no van a ser responsables de esos cargos porque ya no están en esas direcciones donde se ejecutan las torturas. Esas personas han sido directamente señaladas por sus víctimas. Es decir, no soy yo, el Instituto Cásela, ni es Molly, que es la. No, no, no. Son víctimas que en este momento, gracias a Dios, a lo mejor están en libertad y están
afuera o están dentro de Venezuela, que han dado testimonio por escrito de quiénes fueron sus torturadores. Por escrito, no lo inventé yo, lo dijeron ellos, ¿no? Entonces, esas son las cadenas de mando, los altos responsables, aquellas personas que planificaron, condujeron, construyeron y educaron en a los oficiales, a los policías, a todos los que, organismos que han participado en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, esos son los que la Corte Penal Internacional llama los altos responsables.